Bienvenidos a una nueva edición de La Pizarra del Míster y hoy vamos a hablar de un mediocentro que juega del Benfica, al que llegó del River Plate y que no es otro que Enzo Fernández, 21 años y que ya ha sonado para el Real Madrid en varias ocasiones. Estamos viéndolo ahora en su faceta más defensiva. Este es un pase de gol demostrando que también tiene visión de juego. Otro para la colección, pero aquí tenemos disparo en balón parado. Las jugadas de balón parado ofensivo. Aquí un poco de suerte, pero lo que más estamos viendo en este inicio del vídeo es su capacidad para robar balones, su capacidad para jugar por delante de defensa, su capacidad para mover al equipo y su capacidad táctica, que a buen seguro que con 21 años irá mejorando. Vemos que tiene, estamos hablando de un Benfica que aún posiblemente, a pesar de la marcha de Darwin Núñez, pues aún ha tenido una actuación en Europa pues tan buena o mejor que el año anterior, ¿no? Y con fichajes como el de Enzo Fernández, que ha elegido un paso medio antes de llegar a uno de los grandes de verdad en Europa, como en su día hizo Di María, pues vemos la facilidad que tiene para poner este tipo de pases a espalda de la defensa y dejar a un compañero solo delante del portero. Muy buena visión de juego y muy buen golpeo. Muy buen centro, un centro tenso para simplemente poner la cabeza. Vemos la facilidad para irse en el uno contra uno, lo difícil que es quitarle el balón por lo potente de su tren inferior. Es muy difícil quitarle el balón. Aguanta muy bien las embestidas de los rivales y tiene mucha visión de juego para ver las incorporaciones y desmarques de ruptura de sus compañeros y la capacidad de recuperación que tiene. Lo que nos dice que tiene esa parte, vamos a decir, de Casemiro, que le vendría bien a un equipo como el Real Madrid, para el que se ha fichado en esas tareas a Aurélien Tchouaméni, pero que a día de hoy muchos partidos juega por delante incluso de Kroos, ¿no? A pesar de la capacidad de robo que tiene. Como dice Valdano, si Casemiro barría por detrás de Toni Kroos, Tchouaméni lo hace por delante. Y esa es la diferencia, ¿no? Enzo Fernández lo podríamos situar también por detrás de Toni Kroos. Duro, contundente, mucha capacidad de recuperación. Muy buen tempo en la entrada y después con mucha calidad también en la salida de balón. No solo para combinar, no solo para poner sus balones, sino también en el uno contra uno para deshacerse de los rivales. Estamos viendo lo poco que lleva de temporada en el Benfica y la capacidad que tiene para lanzar a sus compañeros en las contras, con un balón largo, buscando los espacios exteriores, los sectores exteriores, por donde corren los extremos. Otra vez y otra vez visión de juego. Muy buen disparo, capacidad de robo en área rival. Lo vemos aquí. Un jugador que es en el que siempre se ha hablado, cuando estaba en River Plate también, para el Real Madrid, como se ve como uno de los grandes medios centros del futuro, y estamos viendo por qué. Es la capacidad del pase en largo, de los cambios de orientación,
Mucha capacidad. Se asoma al balcón del área para disparar en bastantes ocasiones, pero lo que más está destacando en este vídeo es su contundencia y su buena colocación para robar e interceptar balones dentro de la parcela defensiva. Cambio de juego, cambio de orientación, juego al primer toque, control orientado y ya con el control elimino rival, saco ventaja. Bueno, muchas cosas a las que tiene Enzo Fernández y las que, por lo que parece, el Real Madrid no está perdiendo ni mucho tiempo en seguir, ¿no? Está perdiendo, digamos, como diría Florentino, bastantes horas en seguir a este jugador, como sonó también Bruno Guimarães. Otro tipo de jugadores de ese perfil. Seguramente veremos a Enzo Fernández en la selección argentina durante mucho tiempo, siendo uno de los jugadores fundamentales, ¿no?, de esa selección. Continuamente pases largos para crear situaciones de ventaja para los compañeros al espacio. Un Benfica que se tuvo que enfrentar este año al Paris Saint-Germain y que consiguió pasar la fase de grupos de la Champions en segunda posición. Buen disparo. Jugando mucho en profundidad. No se limita al pase corto, no se limita al pase horizontal, sino que juega mucho, mucho en profundidad. Para, esencial, esta característica es esencial en un jugador a la hora de jugar en un equipo que quiere correr. En un equipo vertical, como puede ser el Real Madrid. Muy importante tener esa característica de poder jugar hacia adelante, de poder lanzar a sus compañeros en el espacio, en carrera y con balón hacia la portería, ¿no? Y vemos que tiene mucha facilidad para eso y que prácticamente él solo se basta para mover a todo el equipo. Otra vez su contundencia, sus tackles. Bueno, un jugador muy interesante para seguir y que veremos si recala o no en el Real Madrid, porque es uno más de los muchos nombres que están sonando para el equipo blanco. Sin más, nos despedimos en otra edición de la pizarra del Mister. Un saludo, cracks.